Hey, pues gente, aquí Nahuel, estamos en The One Ends With You. Obviamente he dicho, voy a hablar de este juego ya que se lo quería enseñar a unos amigos, me lo he pasado mil veces y sé que es un gran juego y que a mucha gente le puede gustar, pero el único problema que tiene al ser de emulador es que el audio falla un poco. Espero que no lo notéis mucho y empecemos nuestra aventura. Bueno, en este juego encarnamos a Neku, un joven que se encuentra en la ciudad de Shibuya desorientado y perdido. Solo os dejo eso. Quitaos del medio. Me estáis estorbando. Callaos. Dejad de hablar. Marchaos de una vez. Sé valerme por mí mismo. Tengo mis opiniones. Así que guárdate las tuyas, ¿vale? No voy. No me gusta la gente. Nunca me gustó. Y nunca me gustará. Bueno, este juego está hecho junto a Jupiter Square Enix, como estáis viendo. Y también espero que os guste el overlay, lo he hecho yo. Y sí, sé que es un poco cutre, pero no me gustan las bandas negras, los laterales. Y ya que estoy aprendiendo cada vez un poquillo más de edición y demás, pues... he hecho así, y lo he metido ahí de bajini. Pero bueno, aparte de eso, se os puede decir que vamos a usar pines. Pines del típico psíquico que hacemos fuego. O a soplar nuestro micrófono haga ruido, es decir, grandes vibraciones que hagan daño. Yo ahí lo dejo. Bueno, este es el primer pin, que yo no lo tengo, pero un amigo mío sí lo tiene. Así que un saludo a Adri, que seguro que verás esto nada más que entres en YouTube. Y bueno, a ver... ¿pero qué? Puedo oír voces en mi cabeza. ¿Qué está pasando? ¿Y de dónde ha salido este pin? Quizá tenga algo que ver. Toca el pin de la pantalla inferior y prueba la habilidad de escanear. Puedes terminar de escanear y volver al modo normal tocando el mismo pin otra vez. Bueno, aparte voy a decir que hay parte de la historia en la que tenemos que leer la mente de la gente y demás. Así que en esa parte sí lo leeré todo porque es importante, pero aquí en este momento no. También he de deciros que hay pines que no usaré o no veréis cómo evolucionan bien porque necesito ponerlo en modo standby y no puedo en un emulador. Eso sí, leeré todo lo que diga Neku. Voces, son voces. Pero, ¿por qué? ¿Estoy oyendo lo que piensa la gente? ¿Qué demonios es este pin? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y este móvil? Es mío. Ve al 104, tiene 60 minutos. Falla y será borrado, los Reapers. Uy, qué bonito. Adiós, adiós, spam borrado. ¿Eh? Sigue ahí. Será un virus o algo así. ¡Ah! ¡Mi mano! Verdad, no estoy acostumbrado a leer, así que... decidme en los comentarios si no os gusta. No creo que hasta dentro de una semana o dos no creo que vuelva a subir esto. Por... para que veáis lo que puedo hacer. Bueno, lo que puedo enseñaros. ¿Raras? ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Me han atacado? ¿Qué quieren hacerme? ¡Fuera, ranita! Bueno, los vídeos los haré de unos 20 minutos, cosas así. Ahí es cuando yo estaba empezando a fallar el audio. Pero bueno. Esquivar. Arrastra rápido a Neku para esquivar al empezar a moverse. Neku es intocable y puede esquivar los ataques enemigos. Para escapar de la batalla, pulsa Start para parar el combate y selecciona Pirarse ya. Escapar nunca falla, pero eso podría molestar a tu compañero. Lo hace. ¡Ah! ¿Qué diablos está pasando? Por favor, ayúdame. Déjate ignorarme.
¿Qué es este lugar? ¡Mierda! Yo me piro. Tiene una buena música. Y la verdad que me encanta. Tiene muy buena música. Bueno, como estáis viendo lo que se ha visto, esa pared es lo que estáis viendo en esta parte con lista de producción siguiente y anterior. A ver. Tío, ya estamos otra vez. Deja de quejarte, hace mucho que no tenemos trabajo. Exacto, esto parece un lunes después de vacaciones. ¿Y preferirías unas vacaciones permanentes? Es el primer día, hay más jugadores. Ahora es nuestra oportunidad de ganar algunos puntos. Si no, conmigo lo harás el mes pasado. Vale, vale, una semana no me va a matar, supongo. Ya que estamos, vamos a un jueguecito. Un juego. Así no lo veremos como un curro. Sí que te encanta. Oh, sí, ¿cómo me conoce? Ay, de acuerdo. ¿Cuál es el juego? ¿Qué te parece River Sport 3? Caza al jugador. Digamos que morra a más jugadores hoy. ¿Bromeas? Eso no es divertido. ¿No te gusta? Te voy a machacar, no tienes ninguna posibilidad. Oh, venga. Ahora voy a tener que esforzarme. Ya lo sabes, el perdedor paga un cuenco de ramen. Uff. Debería estar a salvo. ¡Ah! ¡Malditas ranas! ¡Dejadme en paz! No os he hecho nada. Todos estos son jugadores. ¿Qué? ¿Por qué está desapareciendo la gente? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí? ¡Maldita sea! ¡Me van a matar! ¡Aquí! Tú, haz un pacto conmigo. Ahora mismo estoy algo ocupado. Escúchame, si pactamos podremos vencer a los ruidos. ¿A quién le importa el ruido? ¿Quieres ser borrado? Date prisa, no hay tiempo. Pacta conmigo, por favor. Vale, acepto. Pacto. ¿Qué son estas lucecitas? Toma. Usa este pin. Pero esas luces, ya te lo explicaré. Ahora tenemos que detener a los ruidos. Vale. Prepárate. Ahora viene el tutorial de combates junto a tu compañero. Y el primer pin, que no es que sea el mejor, pero bueno. Hijo de puta. Mejor dejarlo recargando ya, porque ahora te aparecen dos. Preparado. Ten cuidado. Ahora mismo no hay daño para nosotros, pero dentro de poco sí. Entonces, mejor hacer las cosas bien. Bueno, no te mueres, ¿no, mamón? No os preocupéis si está fuera de la cámara, porque si hacía así, veis que se desplaza. Ese se llama piroquinesis. Arrastra en un lugar vacío para crear un sendero de llamas. Causa daño al contacto. Combate táctil. Usa el stylus.
para luchar en la pantalla táctil. Realiza los movimientos asignados a los pins en tu mazo para activarlos. Algunos pins necesitan carga al principio del combate, antes de usarlos. Cuando se gasta la energía, tendrás que esperar a que el pin recargue. Había pins que estaban muy rotos, pero tardaban tanto que descompensaba. Para arrastrar, desliza el Sidrum mientras sigues tocando la pantalla táctil. El arrastre se usa para mover a Neku o activar cientos Physics. Y es verdad. Segundo, que tira demasiado el cable. Vale, perfecto. Ese fuego lo hice yo. Vaya, puedes usar pins, los pins. Debe ser muy bueno con los physics. Bueno, physics, sí. Parece que encontré al compañero ideal, ¿eh? ¿Cómo has llamado a ese fuego? Physics, es que no sé cómo se diría. Zap. Ahora que hemos pactado, los ruidos no nos perseguirán. Es decir, estamos a salvo. Sí, ¿lo ves? Se han ido. Se han ido. ¿Qué son los ruidos? Son esos monstruos con los que acabamos de luchar. ¿Monstruos? Ya, claro. Los physics, o como se diga, es para lo que sirve el pin. Pero bueno, y mis modales. Me llamo Shigi Mishaki. Llame Shigi. Yo llamo a esto una idiotez. Tenemos una larga semana por delante. ¿Una semana? ¿De qué? El juego Reaper dura 7 días. No, perdón, sin querer, le he dado botón derecho. ¿Reaper? ¿Perdona? ¿Quién es esta tía? ¿Cómo te llamas? Bueno, ¿dónde estoy? ¿Cómo he llegado aquí? Vamos, dime cómo te llamas. La señal dice estación de Shibuya. ¿Por qué estoy en Shibuya? Algo va mal. Espera, el cruce. Solo tengo que volver a... sobre mis pasos. ¿Eh? ¡Eh, esto! ¡Espérame! Bueno, vamos al cruce. ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me pones tan difícil en seguirte? Pílete, yo voy a donde me da la gana. ¿A dónde? Estamos atrapados aquí. ¿Qué? No seas estúpida. Tú eres el que está siendo estúpido. Hemos pactado, tendríamos que estar juntos. No puedes vencer a los ruidos solo. No sobrevivirás. ¿Sobrevivir a qué? ¿Al juego no quieres ganar? Tú juega lo que quieras. No tiene gracia. Nos borrarán si no ganamos. Ya has visto lo que ha pasado, lo que le ha pasado a esa gente. ¿Quieres acabar así? Además, somos compañeros. Y los compañeros se ayudan entre sí. Venga ya, no me metas en esto. Ya estás metido en esto. Eres un jugador, como yo. ¿Un qué? No estoy jugando a nada. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes un pin de jugador? ¡Tarán! ¿No tienes un contador en tu mano? Yo sí. Pero, ¿qué demonios? ¿Ves? Tú también formas parte de su juego. No tenemos tiempo para esto. El tiempo pasa, solo nos quedan 20 minutos. Vamos al 10-4, rápido. ¿10-4? ¿Qué es eso? ¿10-4? ¿104? Ya has visto el mensaje, ¿no? Ve al 104 o desaparecerás. Otra vez, si querés. Ese mensaje... Por favor. ¿Qué clase de idiota se creería esto? Aunque... este día ha sido algo raro. Y ella me va a seguir de todas formas. Mejor seguirla al juego y ver de qué va todo esto. Está bien, tú ganas, te seguiré. Bien, y ahora por última vez, dime cómo te llamas. Neku Sakuraba. Neku, ¿eh? Bonito nombre. Cállate. Venga, Neku, vamos a 104. Vale, creo que podríamos matar ahora mismo a algún enemigo o algo. Concéntrate. Bueno, a ver, es que no me acuerdo si podía. No, ahora mismo no te dejo farmear, jo, qué pena. Ah, bueno, es verdad, si no tenemos. Bueno, se supone que... Ah, vale, con esto no se podía hablar, leches. Está bloqueado, por aquí no podemos pasar. No podemos pasar, pero si es la entrada 10-4. ¿Por qué siento que me están observando? Ese tío de allí me está mirando. Pato confirmado. ¿Qué vamos a hacer con este muro? Neku, ya podemos pasar. ¿Qué ha pasado? Ni idea, un golpe de suerte, creo. Venga, hay que seguir. Ese tío de rojo parecía raro. ¿Eh?
¿Eh? ¿A dónde ha ido? Qué raro. Bueno, vamos para arriba. Y... primera misión completada. ¡Ya está! El contador ha desaparecido. Bien, misión cumplida. ¡Qué cosa! ¿Qué? ¿Qué? Solo un idiota metía la pata en el día 1. ¿Quién eres tú? Oh, no, ¿un Reaper? ¿Reaper? Os mirarán tarde o temprano. Así que además ganar unos puntitos, ¿de acuerdo? Otra vez, esos monstruos. Neku, ya sabes cómo luchar, ¿no? Ahora concéntrate en mí. ¿Qué? Métete en tus asuntos. Por favor, es para detener al ruido. Está bien, vamos. Pulsa izquierda o derecha en la cruceta para hacer que Shiki ataque en esa dirección. Los zurdos pueden usar A, B, X, Y. Consejo, no te sientas presionado al aprender toda esta información a la vez. Si dejas de controlar a Shiki, ella tomará automáticamente el control por ti en la pantalla superior. Hasta que estés listo. Yo no suelo hacer mucho nada con los personajes, pero el hecho de que van bien. Hay que equiparlos y nada más, pero va bien. Bien. Esto de la bola es un minijuego, por así decirlo, que es el combate en superior, ¿no? Ah, no, esto era para el personaje. Usa el cruceta o los botones A, B, X y Y para luchar en la pantalla superior. Si deja de controlar a tu compañero, el juego lo controlará automáticamente. Bien, ahora podemos pelear juntos. Los ruidos caerán antes si luchamos en equipo. A por ellos. Vale, lo de la bola es, por así decirlo, un minijuego que va subiendo nuestro daño contra los enemigos. Sí, ahora lo están explicando. Neku y Shiki se enfrentan a los ruidos en distintas pantallas, pero comparten sus PS. Cada ruido también existe en las dos pantallas a la vez, pero comparten PS. Derrota un ruido en una pantalla para eliminarlos en ambas. Pasa la bola y gana poder. Termina un combo en una pantalla para pasar una bola de luz verde a otra pantalla. Sigue moviendo la bola y tus ataques serán más fuertes. También si tarda mucho, pierde el combo, pero bueno. Es que ahora mismo el primer ping es una puta basura. Bien. Bien, combate doble pantalla, eso ya hemos leído. Sigue la luz, sí. Vale, se acabó. Aún no, Neku allí. Bueno, este gordo, wow, parece muy fuerte, pero no tengo otra opción. Acosadora, no soy una acosadora. Ya, claro, tú solo... no la cagues. Yo no la haré. Ahora mismo se queda medio paraíso. Más adelante que lo vea, hay un nuevo enemigo que lo vea. Bueno. Ya. Es duro, eh. Perfecto. Derrota enemigo. Elimina enemigos para ganar experiencia y PP. La experiencia ayuda a Neku a subir nivel. Los PP que obtienes en los resultados suben de nivel los pins que llevas puestos. Un pin 500 yen que al venderlo te dan 500 yen. Escarlatita que nos sirve para conseguir otros pines, pero no evolucionándolos, sino... es que no se puede evolucionar. Sino para crear otros en las tiendas, por así decirlo. Te lo dan gratis a cambio de X. ¡Fiuf! ¡Lo logramos! Pero ya la has oído, el día 1 no es nada. ¿Y si las misiones son más difíciles? Aún nos quedan 6 días. ¿Saldremos de esta? Yo no quiero ser eliminada. No me lo puedo creer. ¿Por qué estoy atrapado aquí? ¿Y si me eliminan? ¿Qué clase de juego es este? Esto no puede ser real. ¡Ah! ¿De verdad que estoy atrapado aquí, en Shibuya? ¿Sí?
El juego de los Reapers. Usa este menú para borrar tu partida y ver el informe del juego. Vale. Pantalla superior. Vale. Bueno, pues ya que nos sale la pantalla de grabado, tengo que cambiar el nombre, porque no es Winspro. Y bueno, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like. Decidme si queréis que siga haciéndola. Dadme alguna idea más si queréis que añada algo, aunque no me falten, pero siempre tengo que estar ahí para vosotros, ya que vosotros me hacéis grande. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.